La Unión Europea expresó su apoyo al ataque lanzado por el ejército estadounidense contra una base aérea siria y afirmó que trabajará junto con la Casa Blanca para poner fin a la brutalidad en el país árabe. Tusk se refería al ataque con armas químicas perpetrado el martes en la localidad siria de Yansei-Hun, en la provincia de Idlib, que causó la muerte de cerca de 80 personas, entre ellas una veintena de niños. El presidente estadounidense Donald Trump. Afirmó que la ofensiva contra Siria es una respuesta a dicho ataque del que todavía se desconocen los autores, pero gran parte de la comunidad internacional atribuye al régimen de Damasco. Según la Comisión Europea, Trump ha informado a las autoridades de la Unión Europea sobre el bombardeo y ha asegurado que ha sido limitado con el objetivo de detener nuevas atrocidades con armas químicas. Notimex